Estamos con Darío Roldán, el titular de Off Grid, aquí en General Arenal, que abre sus puertas hace minutos nada más. Darío, bueno, mucha suerte, felicitaciones por lo que estamos viendo, por la presencia del público ayer en la presentación oficial, y bueno, realmente felicitarte por el local. Bueno, ¿qué tal? Buen día a todos, y bueno, muchas gracias por estar presentes. Sí, la verdad que es un proyecto que se vino formando hace más de 4 años, y en este caso tuvimos la oportunidad de llevarlo a otro nivel, y ya con atención al público, apostando también a la zona, a General Arenales y al distrito, donde no había un sector tan presente. En ese sentido, bueno, estamos para asumir el desafío. Un desafío más que interesante, porque es algo de lo que se viene, algo de futurismo, y realmente la gente lo puede empezar a disfrutar si lo va asimilando y lo va asumiendo a su casa, o a las zonas rurales donde también se puede explotar, o en motorhome, como vimos ayer. Exactamente. Mirá, en realidad es algo que viene hace muchos años, por ahí no es tan conocido, pero el uso de energía solar ya es una cuestión conocida a nivel mundial. Por ahí acá estamos un poco más atrasados, pero sí, como bien decís, acá empecé prácticamente llevando soluciones de energía a lugares donde no los había, principalmente casas de campo, y también fueron surgiendo trabajos como por ejemplo el que ayer presentó un cliente, que era un motorhome. En este caso se busca no depender de la energía 220 en un vehículo de traslado. Tener la autonomía necesaria para eso, que bien digo, no estar dependiendo de estar frenando en algún camping, de estar frenando. Sin necesidad de tener energía, sino no puede convivir o compartir o estar en el lugar. Exactamente, se dimensiona tanto en ese caso como en todos los que se presentan, se dimensiona según la necesidad y la demanda de cada cliente, y la disponibilidad de techos, ya que por ejemplo el motorhome lo tiene. Tiene una limitante, y bueno, en base a eso se recomienda la mejor solución. Y también dijiste trabajos rurales, casas o campos, donde a lo mejor la alimentación en el sentido de la parte líquida para los animales a veces es difícil conseguir, y bueno, por intermedio de los paneles se puede lograr. Exactamente, ya eso es una rama de la energía solar que denominamos bombeo solar, bombeo de agua. En general se usa para la hacienda, para la ganadería, también es utilizada para riego. Incluso acá en el local comercial tenemos una perforación, hay una bomba expuesta que actualmente se usa para el riego del parque, pero bueno, principalmente la función va para la ganadería, como bien decía recién, y también ampliable, o se puede dimensionar a cualquier escala. ¿Puede ser también para una pileta de natación? También puede ser, siempre y cuando la función sea suplir la energía donde no la está, vamos a estar ahí para llevar una solución. Llevar una solución y darle una tranquilidad realmente, porque al tener el panel solar ya te olvidás de lo mejor de un corte de energía. Totalmente, ya ahí en ese caso tenemos equipos que no necesariamente se deberían poner o sea, un sistema completo, sino que hay gente que pone en principio un sistema de backup para cortes de energía. En Teodelina tenemos un par de equipos de ese tipo. Sí, o sea, si hay un trabajo, si no estoy, entiendo mal, un trabajo simultáneo con la energía, cuando no hay energía, tener de esta, ¿se puede trabajar? Totalmente. En realidad, un equipo completo, vamos a llamar, salvando las distancias de tecnologías entre uno y otro, pero tiene la facultad de, en principio, estar conectado a la red, si así se puede, o sea, si está esa posibilidad. A su vez, tener un banco de baterías para un apoyo ante cortes de luz, y principalmente tener los paneles solares dimensionados al consumo que demande esa casa. Exacto. Si se programa el equipo para que, si en algún caso puntual el sol no compensa los consumos de la casa porque pasó una nube, o los días están nublados, o llueve, en ese caso el equipo automáticamente va a tomar lo que le falta de la red, si así lo programamos,
y si se corta la red va a seguir por las baterías. Sí, sí, por lo menos con lo esencial que se necesita en una vivienda. Con lo esencial, por eso siempre hablo de dimensionar a medida. Todas las casas son un mundo y toda instalación es igual. Entonces, de esa manera nosotros programamos también el equipo para que el usuario le dé la importancia que realmente demanda en esta inversión, que puede ser ahorro energético a través de los paneles solares, que a su vez cargan las baterías. Apoyo ante cortes de luz, que priorizaríamos tener las baterías llenitas para cuando eso pase que no dejen el suministro, y si no, directamente ahorro, conectado siempre a la línea pública, a la línea de la empresa privada, pero estando conectado, usándola lo mínimo indispensable, siempre y cuando haya el sol suficiente para abastecer esa demanda. Bueno, realmente una variedad de oferta que hará que el cliente que está mirando la nota, que está disfrutando la nota, pueda acercarse y consultar cualquier duda, cualquier interés que tenga, ya sea la necesidad individual de cada uno, que seguramente son todas distintas. Exactamente, estamos abiertos a partir de hoy, ya para atender cualquier consulta, inconveniente. Y bueno, tenemos una amplia variedad del sector, no solo de energía solar, sino también incorporamos energía eólica. Y bueno, y después todo lo que sea materiales eléctricos, estamos trabajando con SICA y con la fábrica de cables Trefilcom, que logramos ser distribuidores oficiales. Entonces también estamos, en principio, para las instalaciones que hacemos, traemos esa gama de productos. Y sí, de esa calidad. De esa calidad, pero también se puede trabajar a pedido y cumplir una demanda puntual. Muchas gracias, mucha suerte, seguramente nos vamos a volver a encontrar en algún momento. Y bueno, nuevamente felicitarte por lo bello que ha quedado el local y bueno, por este nuevo emprendimiento en nuestra ciudad, en General Arenales, aquí en cercanías al ingreso, porque está en el acceso prácticamente. Exactamente, estamos frente a YPF Arata, más conocida, y bueno, pueden pasar... como les digo, a partir desde hoy los horarios van a ser de 8 a 17 horas de corrido y bueno, y además tenemos redes y página web para que nos puedan visitar. ¿Cómo sería la misma de la firma? La página sería www.offgrid.com.ar y después, bueno, las líneas de WhatsApp 2353-410344. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.